Hola, buenos días. Soy Tony Dragons de Esgrima Histórica Marte y hoy les voy a enseñar cómo pulir sus espadas. Entonces, vamos a requerir dos tipos de trapos, una fibra, una lima, un aceite 3 en 1 y un brazo que es un limpiametales. Entonces, es para quitarle todo el óxido a las espadas. Te va a dar un muy buen mantenimiento, así que comenzamos. Lo primero que vamos a hacer con la espada es quitarle un poco las esquirlas que se lleguen a generar en dado caso. En este caso, en esta espada pues es nueva, lo cual no tiene mucho. Lo vamos a hacer de manera circular. Hasta quitarle todas las esquirlas que se generan. Listo, ahora le vamos a poner nuestro brazo directamente al la fibra. Y le hacemos tallándole duro para quitarle todas las manchas y vamos a sacar a relucir el metal. Entonces, si se dan cuenta, en esta parte ya se empieza a ver todo el óxido y lo maltratado de la espada. Entonces vamos a ponerle un poco más para esta parte, así que a darle, lo agarro de esta manera mejor. Cuiden sus espadas, es mi consejo, son muy caras, es el arma de los nobles, es muy importante que se mantenga impecable la espada. Ahora también lo que yo les recomiendo es que a mí en lo personal no me gusta que pongan la punta en el piso, porque pues la verdad es un arma de nobles y pues si voy a matar a alguien lo voy a matar con la hoja limpia, ¿no? Entonces esa es mi regla en la sala, así que bueno, pues ya quedó un poco pulidito. Agarramos el trapo limpio y le quito todo el restante del brazo y como verán ya salió un poco de la mancha, ¿okay? Esta espada está quedando increíble. Esta es una espada de Regenji, ¿ok? Bueno, ahora voy a la parte del pomo. Lo hacemos circular. Listo. Excelente, quedó increíble, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es ponerle unas gotitas de aceite. Ponemos unas gotitas de aceite, una gotita. Nada más para que termine de escurrir. Y agarramos nuestro otro trapo, que es el de la grasa, y simplemente terminamos de pasar el aceite. Así que esta espada chulísima ya quedó y pues es el momento de irnos a entrenar, así que vámonos.